Pues buenas noches a todos. La verdad es un gusto tener a toda la gente aquí conviviendo, compartiendo con unos con otros. Independientemente del origen que tengamos cada uno de nosotros, hay cuestiones. ¡Él es Dios! ¡Dios! Hay cuestiones universales que nos afectan a todos. Más allá de las celebraciones religiosas como Hanukkah, la Navidad que viene en unos días, hay cosas que nos tocan mucho más allá, más profundo que cualquier acontecimiento de nuestra vida. En este caso son los acontecimientos cósmicos. Hoy, la noche más larga, el día de las sombras más largas también, nuestro sol toca el punto más hacia el sur en el planeta. Es por eso que aquellos que vivimos en el hemisferio norte lo vemos tan pequeño. Los abuelos le llamaban el nacimiento de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, que representa la fuerza de voluntad, y está representado por un pequeño colibrí. Muchas versiones he oído sobre la traducción de Huitzilopochtli, y llegué a una sola conclusión cuando trabajé algún tiempo con las comunidades zapatistas en la hermana tierra de Chiapas. Huitzilopochtli literalmente quiere decir el colibrí izquierdo. Al viajar hacia Chiapas y al conocer a los zapatistas y al oír la frase que muchos de ustedes han de haber ya escuchado, que es abajo y a la izquierda, me habla de que la fuerza de voluntad emana del corazón. Los zapatistas trabajan solo con el corazón, abajo y a la izquierda. Y esa es la interpretación que ahora yo tengo de lo que es un colibrí izquierdo, la fuerza de voluntad que emana de aquí del centro. ¿Sí? El colibrí representa también a nuestro Padre el Sol, que el día de mañana lo verán nacer, el más chiquito, el que siempre vence a la oscuridad, el que noche a noche cae para luchar contra la oscuridad y todos los días se levanta del mar victorioso como el guerrero que es. Por eso que nuestros abuelos eran mexicas, que quiere decir la gente de Mexi. Mexi es Huitzilopochtli, Huitzilopochtli. Nosotros somos Calculi Mexica de aquí, de San Diego. Religiosamente dirigidos por la palabra de los capitanes Flores, ahí de Juan Flores, y con el consentimiento de sus corazones presentamos su trabajo. Muchas gracias al maestro Mazatzin también por la invitación. Estamos todos en unión, conformidad, conquista, en disciplina y la danza. Gracias Dios.